30 segundos y escena. Bueno, me presento, soy Pablo Chiapella y si alguno sabe escribir bien mi apellido a la primera, le doy 10 euros. Como ya sabréis algunos, sobre todo los que me habréis prestado dinero, soy actor. Pero mi padre, que por cierto, mi padre que está aquí presente, un aplauso para él. Mi padre quería que fuera músico. A los 5 años, Mozart componía sus primeras obras musicales. Pero es que a los 7, Chopin ya daba recitales de piano. ¿Sabéis lo que quiero deciros con esto, no, hijos? No. Pues que a vosotros dos ya se os ha pasado el arroz. Pero con Rosana todavía tenemos esperanzas. Yo quiero hacer judo. Tú harás lo que yo te diga. Pablo, escúchame. Todos estos grandes genios lo fueron porque tenían detrás a un padre como yo, un padre que amaba la música e inculcó a sus hijos el amor por los instrumentos. Y como nos ha tocado la pedrea, pues estáis de suerte. Podéis elegir instrumento, así que dime, Carlos, ¿tú qué quieres tocar? Yo, 2 pianos, como Nacho Cano. 2 pianos, sí. Lo tienes clarinete. Mira, el clarinete es lo que vas a tocar. El piano se lo vamos a dejar a tu hermana Rosana, que tú tienes los dedos como mazorcas. Rosana, cariño, ¿a ti te gusta el piano? No, yo la flauta travesera. No, no, travesera. Travesera. Otra vez, travesera. 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 Dilo otra vez, travesera. Travesera. No, vas a tocar el piano. Hazle caso a papá, ya verás. Te va a encantar, hija. Pablo, cariño, ¿y tú? ¿A qué quieres dedicar el resto de tu vida? ¿A qué instrumento? Yo... La... Lo del palito. ¿Lo del palito? Sí, es que no sé cómo se llama, lo del palito. No, 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 tranquilo. Si sé a qué te refieres, te vas a inflar. Le he fallado claramente. Vamos, que no sé tocar ni el timbre de la puerta, ya lo siento. Y mi madre, que es la guapa que está a su lado, un aplauso para ella. Ella realmente se conformaba con que yo fuera una persona normal. Bien, en España me conocen como el Capitán Salami, quiero decir, que también le fallé un poquito. Ya lo siento, madre, es lo que toca. ¿Qué vamos a hacer? Ahora me veis aquí y pensáis, hombre, tú mucho no podías decepcionar, ¿no? Bastante que te sabes atar los cordones de la zapatilla. Pero no, no, sí que podía llegar a decepcionar. Fofá, no entres sin llamar. Si estoy haciendo algo que no quiero que te enteres. Ojalá estuvieras haciendo algo de eso y no estas gilipolleces. Pero bueno, no te preocupes, que se te pasará. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es esto lo que me pediste, lo del palito? ¿Un violín? Yo me enferraría a lo del palito ese. Con el triángulo. ¿Pero cómo va a tocar un hijo mío el triángulo? ¿Cómo va a tocar un hijo mío el triángulo? Te apunto al conservatorio. 3 días a la semana. Te va a encantar. Y los otros 4 días de la semana quiero que me ensayes en casa una horita. Pablo, una horita al día me tienes que sacar. ¿Y yo? ¿Judo? Yo quiero aprender a pegarme. Hijo mío, primero se trabaja el oído y después el odio. Primero el oído y después el odio.